Pues estamos ya listos y tenemos una invitada de lujo, no la conocen, y le vamos a dar la bienvenida. ¡Nani! ¡Que pase, Nani! Bien, y tú, bienvenida. Bien, gracias por invitarme. Un gusto tenerte por acá. Gracias, un placer. Que ya vi las hermosuras que haces. Ay, muchas gracias, lo hacemos con mucho cariño. Y hoy les traigo un proyecto muy fácil de hacer. Ok. Nanis, para darnos idea con el disfraz que vamos a hacer, ¿qué necesitamos? Mira, realmente los materiales son muy sencillos de conseguir. Necesitan una tela color café, tela color rojo. ¿Y qué tela es esta? Tela color amarillo. Se llama duvetina. Duvetina. Pueden hacerlo con este tipo de tela. Porque está padre, porque está como... El fieltro es más caluroso y más mucho pesadito. Y es fácil porque no se le salen los hilos. Exacto, no se deshilacha, está muy bien. Es fácil de amoldar y van a ver cómo es muy padre para trabajar. Entonces recordemos, duvetina, café, amarilla y roja. Relleno. Relleno. Vamos a necesitar también aguja e hilo, tijeras, una cinta con un metro y medio, estamos bastante bien. Un lápiz para marcar y una aguja de tejer. ¡Órale, tu lápiz! ¿Ya vieron? Esa aguja. Esa ¡ah, es una aguja! No traigo mis lentes, ¿qué le voy a hacer? Okay, Martín, ¿vienes? Hola, soy Vivian. Mucho gusto. Ah, es que es bien temprano. Ay, sí, ya es lunes. No quería venir hoy a trabajar. Cuesta trabajo echar a andar la ratita, así que está como moviendo la ruedita. San Lunes. Venga, venga. Bien, yo les preparé. ¿De qué va a ser el disfraz? Porque yo como que tengo hambre y le estoy viendo cara de hot dog. Es de hot dog. ¡Ay! ¡Vámonos! Vamos a hacer esto para un perro salchicha. Y le vamos a hacer su... Vamos. Oye, entonces, ¿y si no tengo perro salchicha? Pues lo disfraces de perro salchicha. Ah, bueno. Y entonces ya hay completas. Muy bien. Yo les traje preparadas estos patrones. Es algo muy sencillo de hacer. Imaginen que esta es la parte de la mostaza o la catsup. Y estos son los panes. Lo que vamos a hacer es envolver a nuestro perro. Ok. Y así le hacemos su disfraz. Que en realidad es un rectángulo con las puntas redondeadas. Y este es como una S. Dos S. Okay. Algo así. Muy fácil. Como un intestino grueso. Sí es. Va. Muy bien. ¡Ah, qué ay, bonita! Dios. Bueno, yo de eso le vi la cara. ¡Qué bonito ejemplo! Bien. Vamos a empezar a cortar esto. Vamos a cortar cuatro piezas de este diagrama. Panes. Perfecto. Porque el pan lo hacemos por los dos lados. Okay. Entonces, cortamos. Tú lo que puedes hacer es poner tu tela cara a cara. Exacto. Para que sea más y fácil. Y lo hacemos por la parte de... Por la parte trasera. Sí. Por la, vamos a cortar. La que no tiene como el... Es como un Si fueran figuras, estaría figura con figura. Okay. Y lo vamos a cortar todo por el reverso. Perfecto. Entonces, estas serían dos y luego se cortan otras dos. Perfecto, yo hago este. Y de este... Ponme a trabajar. Traigo esto. Muy bien. Pues podemos cortar así. Puedes acomodar las dos telas igual, cara a cara. Como lo está haciendo Vivian. ¿Y el plumón que traes es especial para tela o es un Tú plumón? Si quieres puedes usar el lápiz. No es lápiz, qué tristeza. No tiene punta. Yo ya me había emocionado porque pensé que sí era. Mira qué cucas tus tijeras, hasta con su fresa. Tiene una fresa. Dije, mira, hasta en el lápiz es creativa. Pero ya vi que no, ni tanto. Es una buena. Ok, entonces bien. Cortamos. Sí, ¿y cómo nos quedan los panes? Tú puedes mostrarnos cómo es que quedan. Ahora, yo lo que hicimos fue cocerlos. Ok. Y están. Y se cocen. Pequeño truco, que se cocen por la orilla. Ok, dejando un buen pedazo, por eso el rectángulo a lo mejor se ve más grande. De lo que puede ser, aproximadamente es un centímetro lo que vamos a dejar de costura. Oye, está muy bien trabajar esta... Es muy fácil. ¿Y sabes qué es lo padre? Que muchas veces a lo mejor la gente quiere disfrazar a sus perros y necesita estar viendo que si le queda, que si no le queda. Y si tú solo haces, seguramente le va a quedar... Le va a quedar perfecto y te va a salir en menos de la mitad de lo que te cuestan. Claro, sí, y aparte ya tú tienes a tu perro y lo estás midiendo. Y se me ocurre que no solo para perritos, la verdad es que si quieres disfrazar a tu hijo, puedes hacerlo como la misma idea. Ándale. Como ponerte el pan por acá y por acá. En para Alex, que luego se pone creativo y quiere una vez de sushi, que de no sé qué. Me pidió de sushi, casi me da un... Me puso ahí a trabajar y sí, lo logramos, pero hijo, es que se ponen creativos con eso de los disfraces, sí. Sí, el chiste es ser original, esto es, me parece que es un trabajo bastante bastante original para mascota, porque aparte es muy vistoso. Está muy padre. Listo. Mira,
Una vez que lo cosemos, aquí les voy a dar un pequeño tip. Sí. Hay que hacer estos cortes que se ven aquí cuando nosotros cosemos una vuelta. Perfecto. Porque esto es lo que hace que a la hora de doblar y de voltear tu material quede perfecta la forma. Que no queden como rayitas que o no que se arruga. Perfecto. Entonces, siempre que cosan en algo que va a dar vuelta, hagan estas pequeñas muescas o cortes. Oye, hubieras venido desde el primer programa. Te necesitábamos, Manu. Pero bueno, nunca es tarde para aprender. Así es. Y cuando se cosen estos dos los pueden coser juntos. Esta tela es bastante noble. Ajá. Como verás, no se deshilacha. Sí, ¿no? Y a la hora de coserlos, puedes a una de las piezas hacerle este pequeño agujero. Perfecto. Para ahí meter el relleno. Entonces se cosen las dos, se cierra por completo. Muy bien. Y con este vamos. Y es mucho mejor usar este relleno que ya trae forma al otro, ¿no? Que es como. Es como más complicado, como de almohada. Claro. Y este ya viene todo planito. Entonces va a ser muy fácil dar la vuelta, porque tienes todo el espacio que dejes tú en este corte. Entonces vamos a hacer esto. Oigan, pues ¿qué les parece si mientras terminamos de meter el relleno, vámonos a un corte comercial y regresamos con más? A ver, ¿lo podemos ir metiendo? Sí. Perfecto.